Muy buenas noches, ¿cómo les va? Comenzamos aquí la edición de los miércoles de Moldes es Noticia con toda la información. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal, César? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Así es, aquí estamos en la edición de miércoles con mucha noticia que hay para la jornada. Exactamente, información que tenemos de nuestra ciudad, de Coronel Moldes, también de la región, del área de influencia de Moldes Cable Color. Exactamente. Si te parece, comenzamos con los títulos. Vamos a ellos. El IPEM 94 celebra la semana próxima sus 76 años. Capacitación Nacional llega a la Oficina Municipal de Empleo. San Pacho vive el mes de la Consolata. Bueno, así volvemos de los títulos en la noche de Moldes es Noticia y comenzamos con el desarrollo de la información. Bueno, en este caso tiene que ver con tres capacitaciones que se disponen en Coronel Moldes, en realidad a nivel nacional a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero se puede brindar toda la información, se puede acceder a esta información a través de la Oficina de Empleo de Coronel Moldes. Exactamente, y más detalles sobre estas capacitaciones nos brindaba Javier Olguín. Sí, son cursos del Ministerio de Trabajo, son cursos que son virtuales, son autoasistidos y está dirigido en realidad a toda la población mayor de 18 años, pero las personas que se encuentren dentro de la población priorizada pueden recibir una contraprestación al hacer estos cursos. Uh-huh. Hay cursos de 2 meses y de 3 meses. Bien. ¿Qué tipo de cursos, por ejemplo, están disponibles? En este momento, las inscripciones son hasta el 23 de junio, pero empiezan en julio. Hay 3 cursos, que uno es gestión de herramientas financieras para emprendedores, el otro es introducción al empleo en turismo y el otro es trabajo digital en entornos colaborativos. Uh-huh. Estos cursos se pueden inscribir a través del nuevo portal de empleo, que es portalempleo.gov.ar, y bueno, nosotros de acá le podemos brindar la asistencia también, tanto como para inscribirse o darle la más información respecto a los cursos. Perfecto. En este caso son a nivel nacional. Ustedes lo que brindan es información. Sí, sí. Son cursos del Ministerio de Trabajo. Nosotros de acá sí brindamos la información. Todos los meses generalmente aparecen nuevos cursos. Uh-huh. Así que bueno. O sea que se pueden inscribir en otros también. En cualquier momento pueden aparecer nuevas alternativas. Claro, sí, sí. Uh-huh. Siempre hay que tratar de que los cursos sean desde la provincia de Córdoba, porque cada provincia tiene su agencia, digamos, uh-huh, territorial, y bueno, ellos son los encargados de dictar los cursos. Perfecto. Bueno, en este caso decías, hasta el 23 están abiertas las inscripciones. Sí, estos 3 cursos están abiertos hasta ahora, hasta el 23 de junio. Bien. ¿No tienen ningún tipo de costo? No, son totalmente gratuitos. Sí, sí. ¿Aquí en la oficina en qué horario pueden acercarse? Acá en la oficina estamos de 8 a 2 y media, si no se pueden comunicar al teléfono que es 466-661. Bueno, así pasaba entonces el detalle con respecto a estas capacitaciones que se pueden obtener más información allí en la oficina de empleo. Bueno, dejamos esto por un rato, ya estaremos nuevamente con más información de la oficina de empleo, pero ahora nos remitimos a esta información que tiene que ver con el orden local y regional. Moldes, San Pacho y Bulnes se unen detrás de un proyecto sumamente ambicioso para cada una de las localidades, ¿no? Exactamente, tiene que ver con la creación de parques solares, algo sí, muy interesante, ¿no? Sumamente interesante, que se ha planteado la semana pasada en la reunión que se mantuvo en la localidad de Bulnes con autoridades del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, y en este caso el ingeniero Ezequiel Turleto esto señalaba. Los proyectos solares, un poco también detenerme en lo importante de los proyectos solares. Yo quiero contarles, ustedes díganme si aburro, ¿no? Pero la energía renovable hoy nosotros es la matriz energética del país. O sea, nosotros, ¿de dónde tomamos energía? Tomamos un poco de hidráulica, un poco de fósil, es decir, todo lo que es gas, fuel oil y demás, y muy poquito de nuclear y un poquito también, poquito de renovable. La energía renovable es el sol. El sol, nosotros ponemos un panel solar que no... Porque fíjense, la energía hidráulica, para tener una central hidráulica nosotros tenemos que tener un dique.
Tenemos que hacer un paredón en donde inundamos un montón de tierra con el ecosistema, con cambiamos la humedad de las cosas y un montón de cosas, y ahí tenemos energía hidráulica. Para tener energía nuclear, también algo parecido, hacemos del ambiente, sacamos el uranio, lo enriquecemos, lo metemos en una bomba atómica controlada y sacamos energía nuclear. Para la energía renovable ponemos un panel, que en principio no hace nada porque se todo es reciclable y demás, ponemos un panel, el sol le da y ahí tenemos energía renovable. Sí, es una energía limpia que no polucionamos, solamente tenemos bueno, el lugar en los paneles. Y esa energía solar limpia estamos aportando la reducción de carbono. La reducción de carbono el mundo está estudiando, en donde nosotros al hacer algo generamos carbono, gases de efecto invernadero y demás, que esos gases de efecto invernadero la renovable no la genera. Entonces, esos gases de efecto invernadero que la generan los fósiles, que la generamos nosotros con venir a Córdoba, de Córdoba a Bulnes con el auto, que la generamos por hacer las actividades que normalmente hacemos, la renovable no. Entonces la renovable es una energía limpia, la cual da crédito de carbono, es decir, dice, che, voy al carbono cero, y siendo sinceros, ¿podemos tener una matriz absolutamente renovable? Y no, porque no podríamos, porque cuando tengamos 4 días nublados, la Argentina se para. Cuando tengamos lluvia, también nos paramos porque no tenemos energía solar. Pero sí podemos hacer todo lo que es estas granjas solares o estos parques solares, en donde nosotros aportamos al ambiente porque descarbonizamos, tenemos energía limpia y además tenemos algunos dividendos en lo que hace a esa energía que vendemos. Entonces hay varios proyectos, nosotros en Córdoba hoy tenemos que firmar un convenio que espero llegar, en donde la Cámara de Constructores de Córdoba, de los desarrollistas, con la Municipalidad de Córdoba y con el Ministerio de Servicios Públicos, vamos a firmar un convenio en donde todo lo que es terraza verde en Córdoba, y una ordenanza que si vos haces un edificio le tenés que poner pasto arriba. Se le pones tierra, le pones árboles, le pones algo, y ese pasto y demás, esa ordenanza verde, pasamos de tener esa instalación arriba del edificio a granja solar. Entonces, estas granjas solares, donde también hacemos el mismo aporte al ambiente en cuanto a descarbonización y demás. Entonces, un poco lo que acá me presenta Gaby es un proyecto muy interesante para tres pueblos, decirlo Gaby, para Moldes, Bulnes y San Pacho, en donde ellos dicen, nosotros tenemos en Córdoba una figura del generador comunitario, es decir, todo el mundo, en vez de tener tu panel solar en tu casa, que tenés que limpiar, lo que tenés que ver en inversor y demás, lo ponemos en una granja solar de alguien, o sea, de la propiedad de la cooperativa, propiedad de la municipalidad, propiedad de lo que sea, y eso genera energía que da el dividendo. Esos dividendos nosotros los podemos devolver a la persona que puso plata a través de la factura de energía o capitalizar a través de carbono o pagar menos de energía en algún lado, y un montón de formas y un montón de cosas. Entonces, un poco lo que me presenta Gaby ahí es la financiación para buscar de hacer parques solares, en el cual tiene mucho que ver la energía limpia, tiene mucho que ver con este carbono cero que perseguimos, y además tener energía en donde nos suplanta a veces esa energía que necesitamos y la tenemos directamente en el lugar donde la consumimos. Nosotros, acuérdense que nosotros tenemos mucho gas en Vaca Muerta. Tenemos que hacer una cañería para traerlo donde está el consumo. Pasa lo mismo con la energía, o sea, podemos tener energía en otro punto, en Córdoba, pero no en Bulnes, entonces necesitamos hacer la estación de rebaje, la línea y demás. Entonces, estos proyectos, un poco en magnitud o no, hacen de que la energía la tengamos disponible acá y encima una energía renovable y una energía sin polución, con carbono cero, un poco contando lo que me pasó a Gaby, vamos a buscarle la vuelta también para ver cómo lo financiamos y cómo lo hacemos posible estos proyectos. Bueno, así más detalles entonces de lo que va a ser este proyecto de creación de parques solares en toda la región, puntualmente en San Pacho, en Bulnes y aquí en Montes. Exactamente, un proyecto que surge a través del ingeniero Gabriel Crespi de nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Que va a coordinar y coordina este trabajo.
Bien, dejamos esto y vamos a un tema que tiene que ver con un accidente que se registró en la mañana de hoy en la esquina de Sarmiento y Uruguay. Por causas a establecer, allí un vehículo colisionó a una bicicleta. En ella se movilizaba una persona del sexo femenino, quien sufrió un golpe importante. No recibió heridas de gravedad, gracias a Dios. Actuó allí personal policial, bomberos voluntarios de nuestra ciudad, personal de inspectores. Los daños materiales también fueron importantes en el lugar a raíz del impacto que se ha dado. La persona del rodado menor fue trasladada al hospital municipal, donde recibió la asistencia correspondiente. Muy bien, es momento de establecer la primera pausa de la noche. Ya volvemos en instantes, tenemos información relacionada a Malena, por ejemplo, a la localidad de San Pacho, así que ya volvemos. División Prevención, elementos para tu seguridad, carga y venta de matafuegos, ropa de trabajo pampero, calzado de seguridad, camperas, chalecos, bombachas, alpargatas y guantes, elementos de protección personal al servicio del comercio y la industria. División Prevención, kits reglamentarios para vehículos, cartelería, cintas reflectivas. División Prevención, Avenida Perón 250, teléfono 465-817. Soluciones Contables, la confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones Contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas, trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, División Seguros Generales, a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones Contables, Ameguino 59, teléfono 03582-465-489, Coronel Moldes. Agrocampo, acompañando al productor agropecuario. Comercialización de granos e inversiones. Mercados disponibles, futuros y opciones. Las mejores alternativas para canalizar operaciones en dólar MEP. Fondos comunes de inversión, bonos y acciones. Línea integral de agroquímicos. El mejor precio en fertilizantes e insumos. Distribuidores directos de Don Mario. Genética de avanzada. Agrocampo, al servicio del productor. Intendente Vicario 107. Contactos 3582-436247 y 3583-640018. Coronel Moldes. Diego Garibaldi Automotores, multimarcas. Todas las líneas al mejor precio y financiación sin interés. Consulta por lo nuevo de Fiat Argo, Nissan, Ford, Renault y alta gama. Los mejores usados. Ahora, venta de motos. Vení a Diego Garibaldi Automotores. Don Elio Sociedad Anónima. Tecnología, compromiso y trabajo al servicio de la producción. Don Elio Sociedad Anónima. Contratista rural de Carlos y Mario Rodríguez. Servicios de trilla, siembra directa, fumigaciones, extracción de cereal en silo bolsa, transporte de cereales. Don Elio Sociedad Anónima. Desde la siembra hasta la cosecha. Dante Alighieri 630. Teléfono 03582-466769. Coronel Moldes. Somos compromiso, somos innovación, somos energía, somos YPF Cartuja, Sociedad Anónima. La empresa que ya instaló energía solar fotovoltaica, una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable a través de radiación solar, con la posibilidad permanente de expansión mediante nuevos paneles solares. YPF Cartuja, Sociedad Anónima, compromiso con el cuidado del planeta, innovación constante. Producimos y utilizamos energía eléctrica renovable. Y lo que es más importante aún, pensamos en el futuro. Pero nos ocupamos hoy. YPF Cartuja, Sociedad Anónima. ¿Sabías que en Coronel Moldes tenemos ecopuntos? 7 sitios pensados estratégicamente, equipados con canastos para descartar envases de vidrio y plástico, y ubicados en Rotonda Barrio Las Quintas,
Plaza de Anfunes, Plaza Cáritas, Parque Sarmiento, Plaza 26 de Septiembre, Vecinal Santini, Plaza Avellaneda, Amolde Sostenible, lo hacemos con vos. Municipalidad de Coronel Moldes. Aquí volvemos de la pausa en la noche de Moldes, es noticia y seguimos compartiendo más información. Sí, la información nuevamente tiene que ver con la oficina de empleo, se sigue trabajando en este programa de entrenamiento laboral, este programa nacional que llega a Coronel Moldes y bueno, por otro lado se informa, se asesora también en la oficina de empleo y se realiza el trámite correspondiente a aquellos que necesiten inscribirse en este programa de segmentación energética que está golpeando evidentemente a la comunidad a través de la facturas de energía eléctrica y gas también, ¿no? Exactamente. Y bueno, más detalles sobre esto nos brindaba Mónica Quiroga. Bueno, nosotros seguimos trabajando con el entrenamiento laboral, como todos los meses, esperando a todos los jóvenes que quieran iniciar con su primer trabajo. Está destinado a jóvenes de 18 a 24 años. Los requisitos son simples y sencillos, solamente se acercan a la oficina, retiran la planilla y después se presentan a una empresa donde se pueda llenar la planilla. Entonces, esta invitación es tanto para los jóvenes como para las empresas. Nosotros aquí le brindamos información de cómo hacer el trámite, cómo cargarse en el portal y las planillas se envían todos los meses. Así que, bueno, los esperamos al que se quiera acercar para trabajar. Bien. Esto está abierto de manera permanente, ¿no? Está abierto de manera permanente. Desde hace mucho tiempo se trabaja de esta forma. Y bueno, los chicos es un beneficio que cobran por ir a trabajar de lunes a viernes, 4 horas, donde no trabajan ni sábado, ni domingos, ni feriados. Uh-huh. Y de la empresa lo único que se hace cargo de es un pago de ART, nada más, que es mínimo. Bien. ¿En este sentido tienen que buscar ellos la empresa o aquí se les ofrece empresas? No, los jóvenes son los que buscan la empresa, los que hacen el contacto con el lugar para poder trabajar. Bien. O sea que están disponibles aquí durante la mañana, ¿no? En la mañana pueden acercarse y nosotros los ayudamos tanto en la carga del portal como para traer toda la información que necesitamos, que generalmente es la habilitación municipal, la constancia de AFIP actualizada y la carga en el portal tanto de la empresa como del joven. En otro orden de cosas, está vigente el programa de segmentación energética, en este caso desde hace un tiempo, pero bueno, mucha gente se está sorprendiendo con esto en estos días, ¿no? Exactamente, la gente se encuentra con que por no haber hecho la segmentación energética, que es un trámite que hace un tiempo que se está haciendo, cuando va a pagar la factura de la luz, se encuentra con un monto que no corresponde porque han cambiado de las categorías. Entonces se están acercando a la oficina de empleo donde nosotros los ayudamos a hacer la segmentación energética. Es un trámite simple y sencillo, solamente deben traer el documento, la factura de la luz y también se puede hacer con la del agua. Entonces, no, perdón, con la factura del gas. Y podemos hacer la segmentación y ayudarlos para que pasen a otra categoría. Esto es importante porque seguramente están apareciendo ya las facturas correspondientes y hay variabilidad en esto. Exactamente. Entonces, las personas que no lo han hecho, los invitamos a que se acerquen a la oficina y acá nosotros les brindamos para que puedan hacer la segmentación energética. Bien. ¿Es un usuario por servicio en este caso o se puede presentar por otros? Se puede hacer un usuario por servicio, todos lo pueden hacer. Si hay alguien que está alquilando y donde la factura no llega a nombre del usuario, lo puede hacer sin ningún problema. Bien. Esto es importante porque hay mucha gente que está habitando otras viviendas, ¿no? Exacto, las personas que están alquilando también lo pueden hacer, aunque el medidor no esté a su nombre y la factura no llegue a su nombre. Bien. Todo esto aquí en la oficina de empleo se puede gestionar.
todo acá en la oficina de empleo. Se acercan, estos días hemos tenido la visita de muchas personas que se encontraron con que no están, están en una categoría alta y se puede hacer el trámite sin ningún inconveniente. Bueno, pasada así entonces parte de la información junto a Mónica Quiroga desde la Oficina de Empleo. Bueno, dejamos este tema, vamos a lo político y en este sentido tiene que ver con las elecciones provinciales que se avecinan. El Frente Cívico de nuestra ciudad apoyando obviamente la candidatura de Luis Juez y fundamentalmente al espacio Juntos por el Cambio. Exactamente, y bueno, esto nos comentaba el presidente del Frente Cívico en nuestra ciudad, Fernando del Canto. Para nosotros es la elección que estamos esperando hace 20 años. Uh-huh. O desde, por lo menos desde el momento en que nos robaron ese fatídico septiembre de 2007, donde una alianza entre De la Sota y Néstor Carlos Kirchner nos dejó sin el triunfo que nos merecía. Cuando no le quisimos entregar, cuando Juez no le quiso entregar la ciudad de Córdoba, para que la utilizara Lázaro Báez para instalar todas las maquinitas de juego, ¿no? En ese momento Juez le dijo muy claramente que la gente que más jugaba es la que menos tenía y le iba a crear un problema social muy grande. No lo entendieron y después vino el castigo, digamos, y terminaron robándonos una elección nuestra, ganada con mucho esfuerzo en el 2007. Pero hemos seguido perseverando desde el Frente Cívico, ¿no? Llegó un momento en que habíamos quedado muy pocos. Uh-huh. Íbamos a Córdoba y no llenábamos ni la mitad de un saloncito. Pero siempre tuvimos convencido que Luis Juez tenía que ser el gobernador de esta provincia. Porque esta provincia que está sufriendo muchas cosas muy malas, ¿no? Esta provincia que uno de cada dos cordobeses está en la línea de pobreza. Esta provincia donde se generan recursos millonarios. Por ejemplo, Yayora, en la Municipalidad de Córdoba, gastó 100 millones de pesos para arreglar su despacho. O gastó millones de pesos para contratar un cantante de cuarteto. Mientras el sistema de salud colapsaba. Y los médicos, por ejemplo, yo estaba justo ahí y veía los médicos del hospital de Río Cuarto hacían paro porque cobraban 60 mil pesos, 80 mil pesos. Entonces, nosotros creemos que el Juez tiene que tener una oportunidad para corregir todo esto terrible defecto de este gobierno. Empezamos por sacar por moldes. Empezamos por sacarlos de moldes. Una ciudad donde siempre tuvieron privilegio los que más tienen, ¿no? Donde el asfalto fue para los que más tienen, las cloacas siempre fueron para los que más tienen, el gas siempre fueron para los que tienen plata, las casas son para los que tienen plata en Coronel Moldes. Hacen, pero para el sector alto de la sociedad. Empezamos bien, empezamos sacándolos de acá. Ahora los vamos a sacar de la provincia, no tengo la menor duda. Por eso va a ser la elección más importante para nosotros, porque vamos a terminar de sacar estas administraciones sospechadas de corrupción en la obra pública y que ha destinado obscenas cantidades de dinero para la obra pública sin darle contenido a la salud, a la educación, a la seguridad. Por eso es muy importante para nosotros. Uh-huh. Uno de los aspectos que Luis hace hincapié es la seguridad, ¿no? El hecho o esto de constituirse como ministro de Seguridad el primer año. Sí, ayer en la Bolsa de Comercio dijo bien claro que va a ser el Ministerio de Seguridad, ¿no? Uh-huh. Que va a crear el Ministerio de Seguridad. Sí, sí. Pero lo que él quiere decir es que se va a poner al frente de la seguridad o del reclamo de la seguridad, porque es una forma de hacer ver la importancia que tiene para nosotros, para Luis, el tema de la seguridad. Porque lo que él dice no es solamente para Córdoba. Él lo está diciendo también para Coronel Moldes.
Y está diciendo cómo lo va a hacer. Lo va a hacer volviendo a reincorporar fuerzas de seguridad, dándole mejores sueldos, trayendo las fuerzas federales y cuidando las fronteras, más que todo la frontera norte y la frontera este, que es por donde ingresa fácilmente el narcotráfico. Bueno, la palabra sigue del canto refiriéndose a las próximas elecciones provinciales que tendremos aquí en Córdoba. Bueno, otro tema, lo anticipábamos el lunes, decíamos, en relación e informábamos con respecto a las medallas que llegaron al sur de la provincia de Córdoba desde el Poder Ejecutivo Nacional para ser entregadas a veteranos de Malvinas, de Molde, Zampacho, Bulnes, Chaján, Suco y otros pueblos de la región. Esto sucedió y se cristalizó en la localidad de Zampacho. Exactamente, y esto nos comentaba en este sentido Rubén Luna. Muy buenas tardes, bienvenido a Zampacho hoy en un acto especial, ¿no? Justo en este día, en este 10 de junio. Sí, la verdad, emotivo, viendo familiares de compañeros que ya no están, o sea, esto trae muchos recuerdos, emotivo, en Molde. Nosotros también, se nos fue un compañero como Javier Ormazábal, así que un reconocimiento muy lindo de la nación para tener a nuestro recuerdo, a pesar que son 40 años, o sea que, bueno, por ahí a lo mejor nunca es tarde, ¿no? Pero es muy buen reconocimiento. Claro, ¿no? Qué importante que llegue, ¿no? Aunque usted dice pasaron muchos años, pero bueno, que puede estar llegando. Sí, nunca estar. La verdad que una muy linda moneda medalla, así que un reconocimiento muy lindo para tener nosotros o los familiares. Y además el reencuentro, ¿no? Con el resto de veteranos de la región. Sí, la verdad que esto es una familia grande, siempre estamos en contacto, siempre estamos en apoyo y cada vez que hay un encuentro de estos estamos siempre. Bueno, Rubén, gracias, es muy amable por dialogar con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias por recibirnos en Zampacho. De esta manera, el veterano de Malvinas de nuestra ciudad, Rubén Luna, quien asistió junto a Rubén Moriena y también Jorge Zamora en este acto en la localidad de Zampacho. Bueno, es momento de establecer la segunda pausa de la noche. Ya volvemos. Fiambrería Mi Ángel. Ahora más espacio, más comodidad y más productos. Una fiambrería con estilo. Una propuesta para compartir. Fiambres, quesos, vinos, productos de panificación, riquísimas picadas especiales. Fiambrería Mi Ángel. El sabor del auténtico fiambre de campo, ahora en la ciudad. Haz tu pedido al 358-41-26-503. Visítanos en Saavedra 25. Sembradoras de grano grueso y fino Dumaire. A la hora de sembrar, siembra. Servicio técnico, línea de repuestos. Representante en la zona, R&R Gribarello. Avenida 9 de Julio 800, Coronel Moldes. Teléfono 03582-465-089. Móviles 03582-155-94-526 y 03582-154-114-756. Email rirgribarello@gmail.com. Bagués en Coronel Moldes, compartiendo belleza. Las fragancias internacionales únicas a tu alcance. Además, cosmética y cuidado personal a base de hierbas naturales. Descubrí la calidad al mejor precio. Contacta a Ale Orodá, coordinadora de ventas Bagués Coronel Moldes, 3582-433248. Sumate, incorporamos asesoras de ventas.
Alquimia agradece a la comunidad de Moldes por haber confiado en sus productos y servicios a lo largo del primer año. Eso nos impulsa a renovar el stock constantemente en artículos de limpieza, artículos industriales, regalería, bazar, juguetería, librería, cosmética, artística, marroquinería y todo para organizar tu hogar con Colombraro Plásticos. Alquimia, todo para tu hogar. Sarmiento 262, WhatsApp 3582 409471. Sanra, energía en movimiento, desembarca en el centro del país. Representante oficial en Córdoba y San Luis y Wolf. Sanra, vehículos eléctricos, descuentos y promociones especiales en toda la línea. Motos, bicicletas, monopatines, cuatriciclos. Sanra, economía, ecología, energía en acción. Representante oficial eWolf. Casa Central Coronel Montes, con sucursales en distintos puntos del centro del país. Forrajeras Argentinas, desde San Pacho. Insumos y servicios para el productor agropecuario de toda la región. Forrajeras Argentinas, alimentos balanceados en producción, biofarma, alimentos para mascotas, alfalfas y pasturas, los prados, semillas híbridas y forrajeras, Advanta y acá, excelencia genética en semillas. Forrajeras Argentinas, además, fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, fungicidas. Sustitutos lácteos, Forrajeras Argentinas, nutrición y desarrollo al servicio de la producción, distribución de alimentos a comercios y público en general. Rivadavia 572, contactos 03582 154 50312 y 03581 155 134697, San Pacho. Regresamos de la pausa en la noche de Moldes es Noticia y seguimos compartiendo la información relacionada esta vez al IPEM 94. Tal cual, porque la semana próxima la institución celebra 76 años de vida institucional educativa, ¿no? Y en este sentido, bueno, está programado el tradicional acto del 20 de junio que coincide con la celebración del Día de la Bandera. Sobre este tema dialogábamos esta mañana con la directora del establecimiento, profesora Mirta Lerda. Se avecina un nuevo aniversario de la institución y precisamente el día de nuestra bandera nacional, donde hemos tomado la decisión junto al municipio de realizar el acto aquí frente al establecimiento, como ya se viene haciendo hace varios años. Y bueno, un aniversario más de nuestra institución. Tanto que trabajamos el año pasado por nuestros 75 años y ya se nos llega el número 76. Y bueno, nos encuentra como siempre aquí trabajando y trabajando por nuestros estudiantes, ¿no? O sea que todo lo hacemos por ellos. Bueno, muy entusiasmados, los profes trabajando para ese acto, se está trabajando en una secuencia didáctica de teatro para hacer la representación alegórica de ese día, así que bueno, vos llegaste un rato más tarde, pero estaban justo ensayando, en plena actividad, ensayando en el Zoom. Y como has podido observar en el Zoom, también se está haciendo un mural. Ese mural tiene como objetivo mostrar la gran diversidad que tenemos en nuestra escuela y también se está haciendo en el marco del aniversario. También lo están llevando adelante los estudiantes de teatro, de sexto año informática y de plástica de artes visuales de cuarto año. Así que con las profesoras Recia y Bosco. Así que, bueno, estamos trabajando mucho, no solamente para este acto que va a ocurrir el próximo martes 20 de junio, sino también en un montón de proyectos, secuencias didácticas, en el marco de los proyectos priorizados del Ministerio, que son de oralidad, lectura y escritura, y de matemática. Bien. Así que se está trabajando mucho. Bueno, los encuentro en un nuevo aniversario con muchas actividades como siempre, ¿no? Sí. Sí, además del acto que se va a realizar aquí en la escuela, a las 14:30, el mismo día martes 20,
tenemos el bingo aniversario aquí en la escuela, que ya estamos trabajando, organizando, y que siempre la gente de Coronel Moldes nos ha acompañado. Hemos tenido algunas pausas por tema de la pandemia, pero ahora a partir del año pasado ya lo volvimos a retomar y bueno, pensamos que va a ser todo un éxito como el del año pasado. Así que solicitamos a todas las familias y a la gente de la comunidad que nos acompañe el martes a partir de las 14:30 aquí en la escuela, que está calentito, que no van a pasar frío, van a estar cómodos, vamos a comer cosas ricas y se van a llevar un montón de premios. Y se van a llevar un montón de premios. No pueden faltar. No pueden faltar. Así que, bueno, no, estamos trabajando mucho. La cooperadora también está trabajando mucho en esto del bingo. Hemos alquilado varias veces las ollas de locro, así que agradecemos también a las instituciones por utilizar ese servicio que nosotros tenemos y que es una manera de lograr ingresos para la institución, ¿no? Para los gastos de la institución y para brindarles a los chicos todo lo necesario. Bueno, pasada así entonces la palabra de la profesora Mirta Lerda con respecto a este nuevo aniversario del IPEM 94, por supuesto, invitarlos a todos, ¿no? Tal cual, están todos invitados y bueno, la semana próxima vamos a compartir más detalles de la información relacionada al IPEM 94 porque hay muchísimos programas, proyectos que se están trabajando, algunos que ya se vienen trabajando desde hace muchos años y otros que se pusieron en marcha en este ciclo lectivo. Bueno, algo muy interesante entonces. Es momento de cambiar de tema, ahora veremos cómo continúa el tiempo. ¿Cómo sigue el frío? Así es, presentamos Infoclima. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? A buscarse mucho abrigo para el jueves 15 de junio porque sigue el avance de la masa de aire polar proveniente de la Patagonia Argentina, afectando al área central, al norte de nuestro país, con estas temperaturas bastante bajas en la cuenta regresiva para recibir el invierno que pareciera ya se ha adelantado y ha comenzado en varios puntos de nuestro país. En Córdoba, la sensación térmica durante el día jueves va a estar por debajo de la línea de los 0 grados. Sin embargo, las mínimas nos esperan de entre 1, 2, 3 grados, un amanecer bastante heladísimo, muy muy frío, y si hablamos de helado, hablo de las heladas que pueden darse de manera localizada durante la madrugada y la media mañana en algunos puntos de la provincia de Córdoba. Pese a que el viento va a estar soplando del sector norte, a no esperar el milagro del repunte de la temperatura máxima. No vamos a estar superando la barrera de los 15, los 16, como mucho 17 grados podemos estar negociando en horas de la tarde con el sol, pero en momentos de ausencia del mismo se va a sentir bastante fresco a frío, por ende el abrigo sí o sí ya de cara al final del atardecer, porque se va a sentir este bajonazo de la temperatura con cielo despejado a parcialmente nublado, y a medida que avance la jornada nubosidad variable y nubosidad en aumento, pero va a seguir ganando terreno el ambiente seco y helado en la provincia de Córdoba. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer abrigarse y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Infoclima, entonces, en la noche de Moldes es noticia. Bueno, dejamos esta información relacionada al clima y vamos a la información que tiene que ver con la región y puntualmente con esta celebración que vive la comunidad de San Pacho y es su fiesta patronal en honor a la Virgen de la Consolata. Exactamente, esto nos decía el cura párroco de allí, de la localidad de San Pacho, Osvaldo Leone. Y son tres misas diarias a las 7 de la mañana, a las 16 y a las 21. Y las tres misas con una concurrencia realmente llamativa, muchísimas confesiones. Están acompañando dos sacerdotes misioneros durante toda la novena. El padre Alejandro, que es misionero de los Hijos de San José, y el padre James, que es nativo de Kenia, de África, y él pertenece al Instituto Misioneros de la Consolata.
Así que, aparte de los sacerdotes que de la diócesis que se dan una vuelta y que vienen a ayudar en cualquier momento a confesar, pero estos dos padres están acá de manera permanente y realmente, bueno, como todos los años, la gran participación de todos los fieles y, como vos decías, no solo de aquí de San Pacho, sino que han llegado ya en estos días, ayer domingo se notó también, mucha gente de la zona y de Río Cuarto también, de Villa Mercedes, y se están preparando porque en estos días ya han confirmado peregrinaciones desde distintos lugares, se están organizando también desde la ciudad de San Luis, de la Catedral, una peregrinación grande para el día 20, como así también desde Río Cuarto, desde otros lugares que están preguntando. Bueno, viene mucha gente también de aquí, de los pueblos de la zona, y de Villa Mercedes también. La misa se está transmitiendo por el canal de Facebook. Hay personas que la están requiriendo, que están buscando cómo seguir la novena desde lugares más lejanos. Así que son días de renovación espiritual en el camino y en la vida de la fe, en este caminar y en este andar bastante agitado que vive nuestra sociedad argentina, con muchas angustias, preocupaciones, también con dolores, situaciones angustiantes para tanta gente que va desde lo económico, lo social, también situaciones de salud, dolores. Y entonces la gente llega con esta necesidad de serenarse, de aquietarse, de buscar una palabra, de buscar un momento de tranquilidad, de rezar, de confiar o de renovar la confianza y la esperanza. ¿No? ¿Cuánto hay de esto, ¿no? De la necesidad de encontrarnos, de serenarnos, ¿no? Y esta es la oportunidad. En el año del 115 aniversario de la primera novena, ¿es así, padre? Así es, sí. Hace 115 años se rezaba la primera novena y se hacía la primera procesión. Esto fue con el cuadro, porque los primeros años, los tres primeros años se hizo con el cuadro de la Virgen de la Consolata que habían traído desde Turín, desde Italia. Y después ya llegó la imagen grande, la imagen mayor, esa bella imagen que pesa 1.232 kilos, vino en barco, desarmada, y luego desde Buenos Aires, ya en tren, llegó hasta aquí, la fueron armando, y es lo que conocemos, la bella imagen réplica de la imagen que está en Turín, ¿no? En el santuario de Turín. Así San Pacho vive esta celebración tan pero tan especial, ¿no? Seguramente la semana próxima vamos a estar con más cobertura desde la propia localidad de San Pacho. Así será. Es momento de establecer una nueva pausa en la noche. Nueva pausa, volvemos en instantes con la información, en este caso referida a la localidad de Malena. Ya volvemos. Somos una nueva generación, con nuevos enfoques para resolver el problema de los cordobeses. Vamos a respetar lo hecho y vamos a hacer lo que hace falta. Dale para adelante, Martín. Si hoy podemos lograrlo, es gracias a todas las obras que hemos realizado que han permitido mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Dale para adelante. Por eso hablamos de una nueva era para Córdoba, con la innovación tecnológica necesaria para transformar la educación, para modernizar nuestra salud, para mejorar la seguridad y para generar más empleo. Dale para adelante, Martín. Siempre los desafíos se resuelven con gestión. Con hablar no alcanza. Los cordobeses tenemos que hacer.
lo mejor que sabemos, ir para adelante, porque aún queda mucho por hacer. Martín Yarlora, gobernador. Para adelante. Hacemos Unidos por Córdoba. Agua y soda Rumipal. Ahora nuevo envase. Más cantidad, más calidad. Bajo normas de seguridad, higiene y calidad. Agua y soda Rumipal. Es tan rica. Representante en Coronel Moldes, Bernie Destaci. Hace tu pedido al 3582-408070. Frigorífico Coronel Moldes, faena de animales vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Frigorífico Coronel Moldes, ruta provincial 24, kilómetro 2, teléfono 03582-466-905, Coronel Moldes. Inmobiliaria Brombin, alquileres, ventas, tasaciones y administración de propiedades en Coronel Moldes, Río Cuarto, Córdoba y otras ciudades. Inmobiliaria Brombin. Con respaldo y seguridad legal, Florencia Brombín, corredora inmobiliaria. Matrícula profesional 5630, San Martín 125, Coronel Moldes. Celular 351-2006-582. Instagram, inmobiliaria-brombín. Facebook, Inmobiliaria Brombín. Joyería Macaño, la tradicional esquina de los regalos. Ahora 20% de descuento pagando de contado en cualquiera de nuestros productos. Como siempre, recibimos todas las tarjetas, nuevos modelos de reloj en SWAT, Casio, Mistral y Lemon. Completo surtido de joyería en plata y combinado plata y oro, acero y cristal Swarovski. Además, porcelana Verbano y cristalería. Visita nuestro local y recordá, una joya es un regalo que perdura en el tiempo. Joyería Macaño, San Martín 101, teléfono 465-499. Rotisería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado, deliciosos productos, variado menú del día, aprovechalo, disfrútalo. Rotisería Doña Marta, la buena cocina como en casa. Delivery San Martín 40, teléfono 466-870. Aquí estamos de regreso en la noche de Moldes es Noticia, tras la pausa y compartir la información, como lo habíamos adelantado, con respecto a la localidad de Malena. Bueno, sí, hubo elecciones el pasado domingo en la localidad de Malena. Allí Cravero se impuso a Argüello en estas elecciones de la localidad de Malena, ¿no? Y el electorado ha decidido la continuidad del oficialismo que estaba representado en Jorgelina Suardo, que ahora va a ocupar o ocupa ya un lugar en la lista de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba. Bueno, dialogábamos con Leonardo Cravero para conocer, bueno, obviamente, cómo recibieron este resultado y cuáles son los objetivos de trabajo a futuro, ¿no? Lo vemos. Sí, bueno, mirá, la verdad que muy felices y realmente un gran desafío tenemos ahora por delante, que es continuar una gestión que viene de 20 años, así que bueno, la verdad con todas las ganas, el equipo realmente aprovecho también esta nota para felicitarlos y agradecerles al equipo porque han hecho un muy buen laburo en la campaña. Y bueno, y ahora, como te decía recién, un gran desafío por delante para que sea todo lo mejor por Malena y un agradecimiento, dejarme darle un agradecimiento a todos los vecinos malenenses por el gran apoyo que tuvimos ayer en las urnas. Mira, la verdad que como te digo, una gran gestión de Jorgelina en estos 20 años y bueno, lo que viene por delante sabemos que va a ser duro, pero bueno, creo que unidos se va a poder hacer muchas cosas en el pueblo. La verdad que tenemos todos para todo lo que necesitamos para seguir, así que bueno, eso es como que nos va a facilitar un poco las cosas para lo que viene y bueno, esto es
a darle con todo y, como te digo, unidos en una población chica también vos necesitás la unión porque es la forma de seguir para adelante. Sí, mirá, tenemos varios ejes centrales. Uno es que queremos ver el tema de salud. En una población, como te decía, en una población chica, por ahí tenés que buscarle la vuelta de mejorar en muchas cosas. Pero la salud es uno de los puntos que tenemos en claro que hay que mejorar. Como te digo, después muchas cosas para hacer. La palabra de Leonardo Cravero, el flamante jefe comunal electo de la localidad de Malena. Muy bien, es momento de cambiar de tema y ahora nos vamos a las cotizaciones. El mercado granario de la jornada, soja disponible 90.000 pesos, trigo 73.500 pesos, maíz 46.875 pesos, girasol 65.000 pesos, sorgo 51.350 pesos. En Cerealista Moldes, conocemos de cerca el trabajo en el campo y sabemos del esfuerzo necesario para producir, crecer y lograr buenos resultados. Nuestro compromiso es acompañarte en ese crecimiento. Somos Cerealista Moldes. Miércoles, día de actividad en el mercado agroganadero de Cañuelas, 7.920 los vacunos que ingresaron para ser comercializados en esta oportunidad. Hubo mejora de precios para el consumo liviano especial, no abundaba la calidad de estos lotes, algunos pagaron en consecuencia, llegó un máximo de 568 pesos, un lote súper destacado de machos de 340 pesos. El resto de los corrientes fueron iguales que la jornada anterior, que ayer martes. En lo que respecta a la vaca, faltaron compradores de esta categoría, teniendo en cuenta que mañana va a haber ingresos, mañana jueves aproximadamente 3.000 cabezas, el viernes muy poca actividad porque vienen muchos días feriados, hasta el miércoles no va a haber faena, entonces categorías como la vaca no puede quedar tantos días en corrales, esto hizo que faltaran compradores de esta categoría y los que vinieron, las manos que había, pagaron los mismos valores que la jornada de ayer, salvo algunos lotes súper destacados que se pagaron un poquito más. 7.920 entonces los vacunos que ingresaron hoy al mercado agroganadero de Cañuelas y mañana, como les decía, jueves va a haber actividad, unas aproximadamente 3.000 cabezas. Subasta Integral Premium de Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima. El mercado de hacienda para faena más importante del centro del país. Más de 80 años en el sector. La Subasta Integral Premium de Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, se nutre de hacienda gorda e invernada de distintos puntos del país. Sígalo a través del canal de YouTube. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima. Gente de palabra. Mitre 158. Teléfono 465-720, Coronel Moldes. Bueno, pasaban así las cotizaciones aquí en la noche de Moldes es Noticia. Bueno, antes de ir a la pausa, contarles que mañana estará visitando el sur de la provincia de Córdoba y llegará Coronel Moldes, Miguel Siciliano, quien es el secretario de gobierno de la ciudad de Córdoba capital, uno de los referentes que trabaja por la candidatura de Martín Yarlora a la gobernación de la provincia de Córdoba. Y el viernes, en este mismo sentido, llegará el intendente de Río Cuarto a Coronel Moldes, Juan Manuel Llamosas. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sabías que en Coronel Moldes tenemos ecopuntos? 7 sitios pensados estratégicamente, equipados con canastos para descartar envases de vidrio y plástico y ubicados en Rotonda Barrio Las Quintas, Plaza de Anfunes, Plaza Cáritas, Parque Sarmiento, Plaza 26 de Septiembre, Vecina El Santini, Plaza Avellaneda, a molde sostenible
lo hacemos con vos. Municipalidad de Coronel Moldes. Soy Agro, servicios agropecuarios, línea de productos Balance PH, Vital Pack B3, Energy 40 y Metil Max. Consulte descuentos, pago contado y financiación en semillas y agroquímicos. Tarjetas con días libres, excelentes tasas, cheques especificados hasta 360 días, cheques en dólares, canje con cereal disponible y a cosecha. Cuidamos el ambiente, cuidamos su inversión. Soy Agro, de Santiago Mores, Mitre 352, teléfono 3582-435413. Villa Carlos Paz, muchos destinos en el mismo lugar. Agua y soda Rumipal, ahora nuevo envase, más cantidad, más calidad, bajo normas de seguridad, higiene y calidad. Agua y soda Rumipal, es tan rica. Representante en Coronel Moldes, Bernie Destaci. Hace tu pedido al 3582-408070. Línea de impermeabilizantes con poliuretano y 10 años de garantía. Con Tercitech, tu casa es a prueba de agua. Elegí pintar, elegí Tersuave. Rapeta Pinturería, Roque Sáez Peña 144, teléfono 481-398, Coronel Moldes. Servinet Benarc, venta y servicio técnico para celulares, tablets, computadoras, notebook, accesorios, baterías, pines de carga, placa madre, instalación y actualización de sistema, desbloqueos, liberación de cuentas Gmail, formateo y actualización de sistema Windows, activación, actualización e instalación de paquetes Windows y Office, instalación de cámaras y alarmas, fundas para todas las marcas de celulares, protección alto impacto, vidrios templados, ahora en Servinet Protección Hidrogel, alta resistencia a golpes, instalación al instante, regeneración de rayaduras, cargador, cables USB, pendrive, memorias, auriculares, relojes inteligentes. Los mejores precios, calidad premium y garantía. En Instagram y Facebook, Servinet Benarc, Independencia 10, WhatsApp 3582-452-839. Servinet Benarc, los venezolanos. Bien, de esta manera estamos llegando ya al final de esta edición de Moldes es Noticia, edición del miércoles. Exactamente, mucho que ha pasado en el programa de hoy, mucho que nos queda todavía. Nos queda mucho, así que los invitamos a seguir en la programación de Radio Ciudad, de Canal 99. Ya se viene en instantes Solo Motores Regional. También móviles se quede para quedarse prendido. Por supuesto, ¿eh? Noche automovilística, así que a prenderse al Canal 99, el canal de la ciudad. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Aquí estaremos la semana próxima con toda la información, ¿eh? Así será. Muy buenas noches.